Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Fondo de Seguro de Depósitos presenta Torito y el Valor del Ahorro. Ya se acerca la Navidad. Santiago y Sofía están muy emocionados pensando en los regalos que van a recibir. Y mientras van al colegio, cada uno dice lo que le gustaría. Para mí, unos patines y para mi muñeca Sarita, vestidos nuevos, comenta Sofía. Yo quiero una bicicleta y una pelota de fútbol, agrega Santiago. Al salir del colegio, los niños encontraron un lindo perrito. Estaba hambriento y sin dueño, por lo que decidieron llevarlo a casa. Los niños pensaban el nombre que le pondrían. Rocco, Pluto, Bronco, Chispita, dijeron a coro. Al llegar a casa, escucharon la voz de su mamá. ¡Chicos, venga rapidito para cambiarse y almorzar! La madre se dio cuenta del perrito y preguntó. ¿Qué esconden ahí? Es un perrito que encontramos hambriento y sin dueño en la calle, respondió Santiago. ¿Nos podemos quedar con él? ¡Sí, mami! ¡Por favor! Insistió Sofía. Una mascota no es un juguete. Necesitará atención y cariño. Comida, vacunas, llevarlo al veterinario y comprarle una casita. Son muchos gastos, dijo la mamá. Por favor, repitieron en coro los niños. Hoy lo dejaremos en casa hasta conversar con su papá. Al día siguiente, Santiago y Sofía se levantaron temprano para jugar con Chispita. De pronto, sonó el timbre. Era Torito que iba a buscarlos para ir juntos al colegio. A Torito le gusta ayudar a los demás. Por eso, al ver a sus amigos preocupados, preguntó. ¿Les pasa algo? Necesitamos juntar plata para poder quedarnos con Chispita, el perrito que encontramos. ¿Qué podemos hacer? ¡Fácil!, contestó Torito. Deben ahorrar. ¿Saben qué es? No, dijeron los hermanitos. Ahorrar es guardar cada día parte de nuestro dinero para conseguir cosas más importantes después. Por ejemplo, cuidar de Chispita. ¿Y cómo hacemos eso? Hay muchas formas. Por ejemplo, si en lugar de comprar dulces en el recreo, comen lo que traen en su lonchera, podrían ahorrar la propina que les dan. Pero, ¿si se me antoja algo rico?, preguntó Santiago. Puedes comprar algo que cueste menos y guarda lo demás. Así podrás darte un gustito y seguir ahorrando, recomendó Torito. Mientras tanto, Sofía iba calculando cuánto podrían ahorrar semanalmente. Igual no alcanzará para las vacunas, se lamentó. Para lo más caro, podrían pedir ayuda a sus padres. Si se levantan más temprano, ahorrarían el dinero de la mototaxi. ¡Claro!, dijo Sofía. Y en verano haríamos marcianos de fruta para vender. Torito sacó de su mochila una alcancía con dos aberturas y se la dio a sus amigos. Sofía preguntó, ¿para qué tiene dos aberturas? Para guardar en un lado para sus gustos. Por ejemplo, comprar dulces. Y en el otro lado, para ahorrar todo lo necesario para Chispita. Por ejemplo, su comida, sus vacunas y pagar las consultas con el veterinario. ¿Y qué hacemos si se llena?, preguntó Santiago. ¡Fácil! La llevan a un banco y abren una cuenta de ahorro. ¡Qué buenas ideas nos has dado, Torito! ¡Así podremos quedarnos con Chispita! De regreso a casa, los niños contaron a sus padres el plan de ahorro que tenían para quedarse con Chispita y los convencieron. Gracias a los consejos de Torito, Santiago y Sofía aprendieron a ahorrar. Y cuando la alcancía se llenó, su mamá los acompañó al banco para depositar sus ahorros. Moraleja,
Ahorrar no es difícil. Solo requiere pequeños esfuerzos. Ponte una meta y no la abandones hasta lograrla.